Estamos en la Semana Internacional de la Lactancia y en este hospital, como todos los años, se llevan a cabo una serie de actividades que en realidad este es un hospital que lo maneja de manera continua estas actividades, pero concentramos en una semana una cantidad de información, de trabajos, de talleres, de clases vinculados a este tema. La actividad de este hospital es continua al respecto porque tenemos un curso, por ejemplo, de psicoprofilaxis donde el tema de la lactancia se fortalece previo al nacimiento para que la madre ya vaya ayornándose en todo lo que implica y las enormes ventajas de este tema. Pero también involucra lo afectivo, ¿no? Otro gran alimento para ese recién nacido, ¿no? Yo, de las tres bebés que tengo, a las tres le di el pecho porque para mí es lo mejor que hay que amamantarla. Es estar cerca de ellos, cuidarlo y aparte una sensación distinta a todo cuando le da de amamantar, ¿no? No solamente le da al recién nacido el alimento vital, fundamental, que le va hasta mejorar o a mantener un estado inmunológico los primeros meses, en esas pequeñas gotitas que van a aparecer de leche y de calostro los primeros días y que a veces desespera a la madre y a la familia porque consideran que esto no es suficiente. Eso es fundamental para ese crecimiento y para ese desarrollo, no solamente físico, sino emocional también de ese chiquito, intelectual. Es vital, fundamental, y hay que mantenerlo. Hay que forzarse, porque es un esfuerzo el tema de la lactancia para todos, ¿eh? Nosotros ya teníamos lo que es minivole y vole infantil y juvenil, y este año vimos mucha inquietud por parte de adultas para poder participar en la actividad y empezamos a armar grupos de entrenamiento en los campos de deportes y en algunas sociedades de fomento. Este es un deporte donde el movimiento es muy importante. Tenemos que cubrir una cancha bastante grande entre seis, hay que moverse bastante, pero también es un juego que permite que con cualquier situación física se pueda realizar. Damos gracias que tenemos el municipio de San Isidro, que podamos dar el lujo de jugar campeonato mujeres adultas, madres, mujeres, y que nos brinden este espacio para volver a comenzar a jugar. Que se anime, que todo se puede. Yo trabajo a la mañana. Entro a las 8 hasta el mediodía, tengo dos nenas, vengo a natación también y hago voley. Bueno, somos la mayoría todas mamás y bueno, el voley nos brinda distracción, por lo menos para nosotras que siempre estamos en casa y ocupándonos de los quehaceres, nos ayuda mucho en todo sentido. Bueno, en todos los campos municipales tenemos la actividad de voleibol con profesores y en algunas sociedades de fomento también. Casi todas las actividades son después de las 6 de la tarde y la mayoría de los grupos están martes y jueves. Hay algunos grupos que también están miércoles y viernes. Lo que les recomiendo es acercarse a su campo más cercano, buscar información porque hay lugar para todos los que quieran participar del voleibol. Yo creo que anduvimos por los 5.000 visitas ya, y lindo como ves, familias tranquilos, disfrutando, el estrés se quedó afuera, los chicos disfrutan de tocar una vaca, de acercarse a las gallinas. La verdad que sigue siendo un lugar maravilloso para venir a visitar. Con todos mis nietitos que están diseminados por la chacra, vine con los tres y están disfrutando de este día tan espectacular. Re linda, no conocía, pero me habían comentado de este lugar, que vienen muchos de los chicos de los jardines, entonces aprovechamos a traerlos hoy. La verdad que está muy bueno, muchos animales, aparte del verde, para poder sentarse también. Vine con mis papás y mis dos hermanas y estoy viendo a los animales y les di de comer y los acaricié. A la vaca, a la oveja, a la cabra. ¿Cómo se llama? Al pato, al chancho, la gallina, a la vaca. Hermoso, me encanta que disfrutar que ellos puedan estar con los animales, tener esta experiencia es muy linda. Es muy lindo el lugar, es recomendable para que vengan con chicos, sí, es muy lindo. Bueno, abrimos todos los sábados de 14 a 17 y los esperamos siempre. Felices de estar en San Isidro y felices de tener la primer granja educativa del país. Ya transcurrieron dos meses del lanzamiento en el Hospital Materno Infantil del programa Mamá Protegida Bebé Sano. Este es un programa de protección integral del binomio madre-hijo en dos momentos realmente fisiológicos de vulnerabilidad, como lo es la gestación por un lado y el primer año de vida.
El programa tiene un instrumento importante que son dos chequeras. La chequera mamá protegida, que la recibe la mujer a partir del momento en que se diagnostica el embarazo, y la de bebé sano, que la recibe también la madre a las pocas horas de haber nacido su hijo. Estas chequeras son una guía importante para la embarazada y luego para la mamá que cuida a su hijo durante el primer año de vida, para evitar todo tipo de omisiones que puedan poner en riesgo la salud materno-infantil. Como una agenda, creo que es para los nenes. Me parece reorganizado esto. Bueno, me pareció muy útil porque uno con esto puede tomar conciencia de que tiene que ir al dentista, que tiene que hacer más cosas, de que están todas las indicaciones médicas, tanto como para mí como para mi hijo. La importancia es superlativa. Este programa realmente a nosotros desde lo profesional nos está ayudando muchísimo en cuanto a la concientización de los pacientes en general a tener una rutina básica de controles. ¿Esto qué significa? Que lo que estamos trabajando fundamentalmente es todo lo que es prevención de enfermedades. El objetivo de la reunión es que la Defensa Civil Provincial está dividida en zonas. En la cual nosotros componemos la zona 8 de defensa civil y bueno, hoy estamos dando reinicio a la primera reunión para tratar las problemáticas que tenemos en los distintos municipios que la componen, que por el corredor de ruta y por las cualidades de cada uno de los municipios, las problemáticas son muy similares. Estas reuniones se hacen mensuales en los distintos municipios que componen la zona y las conclusiones que vamos sacando es tratar son positivas debido a que nosotros tratamos de darle solución a todos los problemas que podamos acontecer. Dentro de lo que es el Partido San Isidro, la función básicamente es toda, salvo las cuestiones de seguridad. Nosotros estamos presentes en todo acontecimiento que implique una emergencia y que ponga en riesgo tanto los bienes como las vidas, ¿no? Por supuesto, colaborando desde el municipio con las herramientas que tenemos y aportando todo lo que podemos hacia bomberos y hacia las entidades de primer rango, vendría a ser. Es positivo porque cada municipio tiene implementado un plan de emergencia y lo que hacemos básicamente es intercambiar entre nosotros ideas que muchas veces son tomadas desde los distintos municipios y las implementamos como nuestras también, ¿no es cierto? Es decir, lo que hacemos es tratar de armar un plan de acción en conjunto y saber cómo vamos a colaborar el uno con el otro. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. A simple vista, en el mercado inmobiliario todo parece igual. Sin embargo, alguien se destaca del resto. Adrián Mercado, primera y única empresa inmobiliaria del país con normas ISO 9001 en todas sus divisiones. Adrián Mercado, calidad certificada internacionalmente. Varela vivió una nueva celebración del patrono San Cayetano, junto a cientos de fieles que se acercaron a la plaza central del barrio Kilómetro 26. El obispo de la diócesis de Quilmes, Carlos Tisera, pidió por los desprotegidos y junto a los presentes rezaron por más pan y trabajo. A mí me da mucha paz venir, estar, pedir, agradecer. Me da mucha paz. Sí, venimos siempre, no solamente ahora. Somos del barrio, venimos todas las semanas a la misa. Por el trabajo, seguro. Por la salud, mucho también. Muy lindo, la verdad. La verdad, muy bien. Bien, agradecer por la salud, trabajo, por todo. Siempre agradecer. Bueno, nosotros hace más o menos 3 años que estamos viniendo, todos los 7. Y bueno, nos da salud. Y muy bien, con mucha expectativa, con mucha gente, mucha visita al santuario San Cayetano.
que es un año en donde estamos con preocupaciones serias y que afectan a las personas más desprotegidas. Peligra el trabajo, falta el trabajo y sabemos también cómo las cosas se van por las nubes y no alcanza a veces para las necesidades básicas de la familia. Pedimos a Dios, ilumine a los que deben tomar decisiones. Es un placer para mí estar presente hoy en esta nueva emisión del programa La Boleta de la Vergüenza, traerles los saludos del intendente municipal Julio César Pereira y las felicitaciones también por todo el trabajo que ustedes están realizando. La verdad que es un gusto para nosotros ver cómo recepcionan toda la información sobre las normativas de tránsito para que ustedes puedan desempeñarse mejor en la calle. Es un gusto ver todo el trabajo que realizaron, las maquetas, toda la información que obtuvieron y que trasladaron con sus propias manos y con los elementos que tuvieran, hay distintas modalidades de trabajo técnico ahí en lo manual, para poder reflejar todos los conocimientos que obtuvieron. Esto comenzó en el marco del proyecto de valores que tiene la escuela. La prevención es un valor muy importante en muchos aspectos y entre ellos la seguridad vial. Así que empezamos por la parte teórica y luego municipalidad articuló con talleres, ¿sí? Y hoy se realizó, digamos, la apertura a nivel distrital con videos, charlas informáticas y la presencia del secretario de gobierno. Nosotros trabajamos para la prevención en salud, prevención en educación vial, prevención en la convivencia, todo tipo de prevención, así que para nosotros fue muy importante que ellos nos hayan elegido. Los alumnos dan lo que reciben, proyectan todo lo que le enseñamos. Entonces, la muestra fue iniciativa de ellos, mostrar un poco y proyectar a toda la comunidad esto que estaban aprendiendo. Y vamos a seguir adelante durante todo el año. En la secundaria hay otro programa que estamos llevando adelante, que es Mi Primer Licencia, en donde a los chicos que están por obtener la licencia de conducir también se les explica fundamentalmente las normas de tránsito, más vinculadas ya con otro tipo de enseñanza, ¿no? Por la edad de los chicos. Como mayores asumamos las responsabilidades que cada uno de nuestro lugar tenemos y hagamos que las cosas que recepcionen los chicos y los conocimientos que fijen sean cosas de buena onda y de tratar de poner todos el pecho juntos como para salir adelante. Muchas gracias. Bueno, nosotros formamos parte de una red barrial, nosotros como Casa del Niño San Martín de Porres, pero hay varias instituciones de la comunidad, y encontramos en el festejo de la Pachamama un objetivo en común, que es transmitir a los chicos y a la comunidad este ritual, si se quiere, esta tradición del agradecimiento a la tierra por lo que nos da y de venir a pedirle a la tierra cada año. Sentimos que es un espacio, la plaza, convocante también, porque pueden venir la gente del barrio, los chicos, los grandes, bueno, todos los que estamos trabajando en esta red, que es una red fundamentalmente de infancia y de adolescencia. Tratamos de concientizar a los chicos fundamentalmente. Nosotros como Centro Adolescente San Martín de Porres constantemente estamos aportando el tema de lo que es el medio ambiente y bueno, esta celebración también tiene que ver mucho con eso. También tenemos muchos chicos de comunidades que tienen que ver con países vecinos del noroeste argentino, que también atraviesa todo este ritual, toda esta ceremonia, y precisamente tratamos de elevar todas estas cuestiones para que los chicos tomen conciencia de lo que se está pasando hoy por hoy en el mundo, ¿no? Y sobre todo acá. El ritual es un ritual, digamos, de pueblos originarios, que es, como decían, la celebración, digamos, a la Madre Tierra, ¿sí? La apertura, digamos, que consiste, digamos, en hacer un pozo en la tierra y demás, son ofrendas, digamos, como agradecimiento, viste que hablaban de reciprocidad. Es como intentar, todas las ofrendas, digamos, consisten en todas las cuestiones vitales y básicas, desde la alimentación, la bebida y demás, que nos brinda la tierra, por eso en ese sentido la reciprocidad es lo que se le ofrece. La idea de Manito al Barro es llevarlo a las plazas, a los colegios, a los jardines, y que los nenes tengan su primer contacto con la arcilla de distintos colores, distintas técnicas.
Así que bueno, es un poco eso, acercar al nene al arte cerámico, que es un poco lo que se perdió. Y de esa manera que los nenes también se reencuentren con sus raíces, un arte que lo hacían los pueblos originarios. Qué lindo y qué linda experiencia para estas vacaciones, que los chicos también puedan expresarse de esta manera a través del arte, ¿no? Sí, obviamente. El arte va ante todo, siempre va, es mi pensamiento, y lo bueno es que ellos puedan expresar emociones, sentimientos mediante la pintura. Yo lo uso más como terapia, más que nada. Yo creo que participar en lugares donde hay muchas ramas de arte trabajando todos al mismo tiempo es lo mejor. Así que hoy participar y cerrar las vacaciones acá con todos nuestros amigos y colegas juntos me parece genial. En la Sociedad de Fomento de Villa San Luis se llevó a cabo un encuentro con vecinos, productores y comerciantes de la zona, a fin de explicar de qué manera se procederá a realizar los cortes y desvíos en el tránsito durante las obras de pavimentación con hormigón de la calle Los Inmigrantes, próxima a realizarse. Para la zona productiva de Varela es una obra que realmente hacía falta y le va a dar mucho progreso a la zona y comodidad a la producción. Es un alivio para todos, ya para la salida de las rutas, para ir al mercado y esas cosas. Estamos muy contentos, o sea, es una obra que la anhelamos mucho, que esperamos mucho tiempo todo esto, porque uno de los grandes problemas que teníamos acá para sacar la producción, en su gran mayoría hortícola, ¿no? Pero por lo que se ve, el proyecto nos viene muy bien a nosotros, más que nada porque nosotros somos frentistas y este es el, en sí es el camino o la calle que te conecta la avenida Hudson con la Sarmiento, que es la vía principal de todos los productores de acá en la zona. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. A simple vista, en el mercado inmobiliario todo parece igual. Sin embargo, alguien se destaca del resto. Adrián Mercado, primera y única empresa inmobiliaria del país con normas ISO 9001 en todas sus divisiones. Adrián Mercado, calidad certificada internacionalmente. ¿Estás pensando en viajar? ¿Hasta dónde llegarías? Nauturismo, elegí tu destino. Nosotros te llevamos. Nauturismo, 011-5272-1299. www.nauturismo.com.ar. Ahora, micro municipal. Culturales. El universo de Caloil formará parte de la cuarta Feria Nacional del Libro Villa Mercedes. Los próximos 1, 2 y 3 de septiembre, la comunidad podrá disfrutar de las muestras Lo Mejor del Humor de Caloil y Lo Mejor de Clemente, ambas creaciones de Caloil que conformarán la Sala Central de Exposiciones de Casa de la Cultura. Estas muestras serán acompañadas por El Universo de Mostriña de María Verónica Ramírez, quien fuera pareja de Caloil, y brindará charlas. Además, habrá una selección de obras de artistas locales que tomaron al cuento Alicia en el País de las Maravillas como disparador creativo. Estas obras seleccionadas permanecerán en exposición durante todo septiembre junto con la muestra nacional. Interés general. El compromiso por el Plan de Forestación Urbana de Villa Mercedes se intensifica cada día. El municipio, conjuntamente con el Centro de Día Nehuén y organismos de protección animal, forestaron con 160 estacas el Refugio Municipal de Contención Animal. Con la presencia del intendente Mario Raúl Merlo, plantaron sauces, álamos y fresnos. Los mismos fueron donados por las empresas Ledesma, Glucovil y Singintex, radicadas en la ciudad. También fue destacado el personal
del Refugio de Contención Animal, el cual se comprometió con el cuidado del desarrollo de las estacas plantadas. Por otro lado, personal de la Secretaría de Espacios Verdes plantó más de 750 tamarindos en el barrio Plan Lote Eva Perón 2, donde se seguirá trabajando. Además, el municipio recuerda que se encuentra disponible en su sitio web www.villamercedes.gov.ar el formulario de adhesión al plan de forestación para aquellas instituciones, empresas, comercios, ONGs y vecinos que deseen sumarse a la campaña. También pueden contactarse vía correo electrónico forestacion@villamercedes.gov.ar. Interés general. El municipio implementa el Plan de Forestación Urbana Villa Mercedes. En el marco de la Ley de Emergencia Pública Ambiental en la Cuenca del Morro y su área de influencia, la Municipalidad de Villa Mercedes solicita a toda la comunidad, instituciones, empresas, comercios, ONGs y vecinos la colaboración activa y solidaria en el Plan de Forestación para Villa Mercedes. Se necesita el aporte de árboles como plátano, fresno americano, fresno rojo, arce, arce americano, catalpa y jacarandá, los que serán plantados en veredas de calles, avenidas y espacios verdes de los sectores más afectados por el ascenso de agua subterránea. Se debe detener la erosión, degradación del suelo y equilibrar el exceso de agua subterránea. Este es un plan que se llevará a cabo en los próximos 5 años. Para más información, comunicarse al mail forestacion@villamercedes.gov.ar. Seamos conscientes, el compromiso de cuidar de nuestra tierra es de todos. Obras públicas. La revolución urbana une a Villa Mercedes. Esta semana la Municipalidad de Villa Mercedes llevará a cabo las inauguraciones de obras de pavimento, luminaria y nomencladores, impulsadas por la gestión del intendente Mario Raúl Merlo en diferentes puntos de la ciudad. Nuevas luminarias en un barrio tradicional de la ciudad. Este miércoles será inaugurada la iluminación de 6 cuadras de la calle San Francisco del barrio Belgrano Norte, ubicadas entre las avenidas 25 de Mayo y Mitre, Ardiles, la nueva calle integradora. En la jornada del jueves serán inauguradas las 10 cuadras de calle Ardiles, uno de los principales accesos al nuevo barrio 226 viviendas. Los nuevos barrios son pavimentados y señalizados. En la misma jornada se inaugurarán 37 cuadras de pavimento del barrio 226 viviendas, junto a 14 carteles de nomencladores. Esto fue Micro Municipal, Municipalidad de Villa Mercedes. Gestión Mario Raúl Merlo. Plan de Forestación Urbana Villa Mercedes. En el marco de la Ley de Emergencia Pública Ambiental en la Cuenca del Morro y su área de influencia, la Municipalidad de Villa Mercedes solicita a toda la comunidad, instituciones, empresas, comercios, ONGs y vecinos la colaboración activa y solidaria en el Plan de Forestación para Villa Mercedes. Se necesita el aporte de árboles como plátano, fresno americano, fresno rojo, arce, arce americano, catalpa y jacarandá, los que serán plantados en veredas de calles, avenidas y espacios verdes de los sectores más afectados por el ascenso de agua subterránea. Se debe detener la erosión, degradación del suelo y equilibrar el exceso de agua subterránea. Este es un plan que se llevará a cabo en los próximos 5 años. Para más información, comunicarse al mail forestacion@villamercedes.gov.ar. Seamos conscientes, el compromiso de cuidar nuestra tierra es de todos.